tal, Carlos? ¿Cómo estás? Martín, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. El día de hoy nos encontramos desde Tarímbaro. ¿Qué te parece, Martín, este hermoso fondo musical de los niños precisamente de este pueblo en la Plaza Atrio de San Bernabé de Jesús? Sí, aquí, como decía, en Tarímbaro, el lugar donde nació el primer y único santo michoacano, San Bernabé de Jesús, como lo acabas de mencionar. Tendremos un tema interesante el día de hoy en este programa acerca de la esperanza. ¿Tú en quién tienes puestas tus esperanzas? Sería una de las preguntas principales para reflexionar el día de hoy. Como ya saben, y es una costumbre, a lo largo del programa conocemos la voz de la gente, lo que opina, lo que piensa. Tendremos también un reportaje teológico, filosófico, el que nos ayuda a profundizar sobre el valor y la trascendencia de este aspecto de la esperanza. Tendremos también un invitado especial, el padre Julio César Torres, que nos hablará precisamente de esta virtud de la esperanza y del santo que se venera en toda esta diócesis, en todo Michoacán. Así es que ya saben, amigos, no le cambien, no se desesperen, estamos en este proyecto, estamos en este compartir, porque al fin de cuentas el programa lo hacemos todos. Nosotros comentamos aquí, pero ustedes lo van siguiendo y de manera especial nos dan esas sugerencias y esas aportaciones. Sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si vamos precisamente al reportaje sobre San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, originario de aquí, de Tarímbaro? Está muy interesante. San Bernabé de Jesús Méndez Montoya es uno de los 26 mártires mexicanos de la persecución cristera del gobierno de Plutarco Elías Calles, que fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. San Bernabé de Jesús nació en Tarímbaro, Michoacán, el 10 de junio de 1880 y fue fusilado el 5 de febrero de 1928. Ordenado sacerdote en 1906, ejerció su ministerio sacerdotal en varias parroquias del arzobispado de Morelia, siendo la comunidad de Valtierrilla, Guanajuato, el lugar donde diera máximo testimonio de su fe, generosidad y amor a Cristo al entregar su vida por él. San Bernabé de Jesús fue una persona muy activa, que ejercía su ministerio con puntualidad, atendía a enfermos y a pobres. Tenía un grupo de jóvenes a los cuales enseñó música fundada en buen coro para las celebraciones religiosas, gran devoto de la Santísima Virgen y sobre todo de la Eucaristía, que custodió hasta el último momento de su vida. Sí, amigos, sí, Carlos, hemos escuchado un breve reportaje sobre la vida de San Bernabé de Jesús, que juntamente con varios santos de todo el país, de manera especial de Guadalajara, de San Juan de los Lagos, que vivieron la época de la persecución cristera, pero que ellos supieron dar testimonio porque tenían puesta su fe y su esperanza en las verdades trascendentales, es decir, en la vida eterna. Sí, tradicionalmente la iglesia pone hombres y mujeres preconizados hacia el altar, precisamente para mantener la esperanza en la feligresía católica de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, de la vida eterna, del cielo, la felicidad del cielo. Fíjate, Carlos, te comento y le comento también a nuestro teleauditorio, afortunadamente yo tuve la dicha de estar precisamente en la ceremonia de canonización aquel 21 de mayo del año 2000, allá en la Basílica de San Pedro, el entonces Papa Juan Pablo II, él hizo esta ceremonia de canonización. Sí, efectivamente, una ceremonia hermosa en donde pues todos los fieles nos unimos precisamente en una sola fe, como tú lo has dicho, en una sola esperanza que nos mantiene precisamente caminando hacia la meta común que es Jesucristo nuestro Señor. Por supuesto que la esperanza, que es el gran tema del día de hoy, que desde la visión y la perspectiva de la fe, desde nuestro compromiso y nuestra mirada hacia lo alto, necesariamente debe tener su fundamento también humano. Aquí se aplica aquel principio: no se puede ser un buen cristiano si antes no se es una buena persona. Sí, efectivamente, todos tenemos que estar trabajando las virtudes humanas a la par de las virtudes católicas. Así todos un día podemos gozar eternamente de las promesas de nuestro Señor. Pero vamos, Carlos, amigos, vamos precisamente a lo que nos tiene preparada nuestra compañera Ale, sobre este tema de la esperanza. Ella aquí en el pueblo hizo un recorrido preguntando a la gente en
quien espera, que confían, que esperan alcanzar, tanto humana como familiar, social, inclusive hasta económicamente, y por supuesto desde la perspectiva de la fe, en quien esperan, en quien confían. Vamos a verlo. A mis espaldas se encuentra la fuente del primer santo michoacano, San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Desde aquí les presentaremos el sentir de la gente de acuerdo al tema del día de hoy, la esperanza. Vamos a verlo. Pues para mí es tener fe más que nada, creer en Dios que nos va a ayudar en ya sea en algún problema, ya sea en alguna petición, no sé, algo que esperamos que va a salir bien y solo con la ayuda de Él. A mí sí me ha pasado en ocasiones en que hay veces que pensamos que ya la perdimos totalmente, pero no, hay ocasiones en que Él nos ayuda y teniendo esperanza, no perdiéndola, sí suelen pasar las cosas y salir muy bien. Pues porque no creemos en Dios y pienso que debemos de creer más en Dios, porque con Dios, de Dios tenemos todo lo que existe, y debemos de ser más conscientes. Pues todo lo que le pasa a uno, ya sabe usted que siendo uno católico, uno va al templo. Dios mío, ayúdame, ¿yo qué voy a hacer? Tú eres el único, está uno malo, Dios mío, mándame el alivio. Eso es lo que vamos al templo nosotros, a pedirle a Dios que nos ayude con nuestros hijos, con los problemas y con nuestras enfermedades. Yo siempre estoy con Él. Y pues como le digo, voy a entrar al templo, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame, dales trabajo a mis hijos, cuídame mucho mi familia que traigo por allá, cuídame mucho mis nietos que están por allá y a mí, ayúdame también para volverlos a ver. Bueno, pues esto fue lo que nos presentó la gente, pero ¿qué les parece si regresamos con ustedes para que nos den más información? Así es, amigos, este nada más una probadita de lo que tendremos a lo largo de nuestro programa. Sí, Martín, amigos, en el siguiente bloque ya tendremos a nuestro invitado especial, el padre Julio César Torres, que nos ayudará a profundizar sobre este tema. Sin alargar más el asunto, si quieren vamos a ver unos cortos comerciales y regresamos enseguida. La esperanza es identificada con la confianza, ya que hay una estrecha relación entre ambas partes, puesto que una conlleva a la otra y a la inversa. La esperanza tiene dos connotaciones, humana y divina. Humanamente, cuando todo parece terminar y el panorama es oscuro, cuando la vida parece haber perdido fuerzas superiores a las naturales, surge la esperanza como recurso final para encontrar un nuevo rumbo, levantar la frente y continuar hacia adelante. La esperanza como el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ayudar precisamente a seguir luchando, a no desfallecer y evitar caer en el pesimismo, desánimo o frustración. Desde la visión religiosa cristiana, particularmente justificada con la fe y la caridad, la esperanza forma parte de las virtudes en el que el creyente confía y espera en Dios, fuente de suma bondad y consuelo. El hombre por naturaleza es un hombre necesitado, por lo cual requiere y necesita confiar en algo o en alguien y por consiguiente esperar y aspirar a algo. Desde la perspectiva de la fe, el fundamento de toda esperanza y confianza está en Dios. Con la confianza, amigos, de que continúan con nosotros, pero también con la esperanza de que el tema que estamos compartiendo les sea de utilidad, tanto en el aspecto humano, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Saludo con gusto a nuestro invitado del día de hoy, el padre Julio César Torres. Julio, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Julio? Qué bueno que nos acompañas. Buenas noches. La esperanza, Julio, ¿qué es la esperanza? Nos damos cuenta en nuestra vida que nadie puede vivir sin una ilusión, sin una meta, sin algo para lograr. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de algo más importante, de la vida como esperanza. Nadie puede vivir sin esperanza, creo yo. Entonces estamos hablando de una vida con una proyección, con un ideal, con una meta, con algo que le dé sentido a la misma vida.
Me gusta mucho esa idea que mencionas, Julio, de que nadie puede vivir sin una esperanza, pero también ese toque que le das de ir caminando hacia una determinada meta. Sí, tradicionalmente la esperanza se identifica muchas veces ya en lo ordinario con la confianza. Y es que la razón es obvia, la confianza nos lleva a esperar y a su vez la esperanza nos lleva a confiar. Sí, naturalmente pues confiamos en aquello que esperamos. Quizá para introducir más este tema pudiéramos mencionar las carencias en un ser humano, en la sociedad, de aquel que no espera, las carencias de no tener esperanza. Por ejemplo, Martín, una sociedad que no tiene esperanza, un ser humano que no tiene esperanza, pues puede ir en declive, no mantiene valores, se expresa en frustraciones. ¿Qué más pudiéramos decir de esto? Sí, se desilusiona, no tiene metas. Es una sociedad que, pues simplemente va partiendo de una realidad humana, pero se queda estancado. Y no solamente se mantiene el nivel, sino que tiende hacia abajo. Que eso contrasta, Julio, precisamente ya desde la visión cristiana, que el hombre por naturaleza es un hombre que debe aspirar hacia las cosas trascendentales. Así es, y cada uno de nosotros podemos experimentar que tenemos pequeñas o grandes esperanzas. Cada una de ellas le va dando sentido a nuestra vida, pero tenemos que luchar siempre por algo más. No podemos permanecer en la vida sin esperar algo. Pequeñas o grandes esperanzas, pero le van dando sentido a nuestra vida. Entonces, si son pequeñas, se acaban pronto. Necesitamos algo más, algo por qué luchar, algo que le dé sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Sí, las esperanzas, las pequeñas, se van convirtiendo en logros, en triunfos. Pero efectivamente, como Julio lo menciona, tendremos que mantener una esperanza sublime, una esperanza trascendental, que nos mantenga precisamente en ese caminar, en ese trabajar hacia. La esperanza en un hombre no es sentarse a ver pasar el mundo, sentarse a ver pasar la vida. La esperanza supone una movilidad hacia aquella meta. Es emocionante hablar de la esperanza más en el ministerio actual del Papa Benedicto, no actual, del Papa Emérito Benedicto XVI, con su encíclica Spe Salvi. Lo dividía principalmente este documento en tres partes. Nadie puede vivir sin esperanza. Necesitamos esperanzas que valgan la pena. ¿Por qué luchar? ¿Por qué vivir? Y estas esperanzas se terminan. Necesitamos una esperanza más grande, una esperanza que no se acabe y que no es algo, sino alguien, que es Dios a final de cuentas. Qué bueno, Julio, que mencionas precisamente un documento y a un personaje muy reciente que todo el mundo conoce, como fue el caso del Papa Emérito Benedicto, que como bien sabemos, él escribió también sobre la esperanza, sobre la fe y sobre la caridad. Y esto nos ayuda para cimentar esta gran virtud, porque no hay que olvidar, Carlos, que es una virtud teologal. Sí, sin embargo, esta virtud teologal se tiene que encarnar, se tiene que hacer personal. La iglesia tiene que proyectarse en sus gentes, en sus fieles, que somos las piedras vivas que formamos la iglesia. Y en este sentido yo me atrevería a preguntarle a Julio, sacerdote nuevo, ¿verdad? ¿Qué espera un sacerdote nuevo, recién ordenado, en torno a sus fieles, en torno a la iglesia? Pues estamos aquí en el pueblo de Tarímbar, donde nació San Bernabé de Jesús. Y en este momento yo pienso que lo que un sacerdote nuevo espera es parecerse un poco a San Bernabé de Jesús, dar testimonio de esa esperanza con su vida, dar testimonio de que no todo acaba en esta vida, sino que hay una vida futura mejor y descubrir que por lo que se lucha tiene sentido. ¿Qué más espera un sacerdote joven? Yo pienso que es a entregarse totalmente en el hoy de nuestras vidas, en el hoy de nuestra iglesia, para bien de los demás. Sí, el ejemplo de San Bernabé, como el de todos los mártires y todos los santos, por supuesto el martirio es la máxima prueba al derramar la sangre, la entrega total, pero eso se va teniendo su base y su preparación. O sea, no se puede llegar al martirio, a dar la máxima prueba, si antes no se tiene una vida
de pequeñas renuncias, de servicio, de fidelidad, de constancia. Ahí es donde se va preparando todo eso, Carlos. Sí, efectivamente, también el sacerdote, nuevos, algunos que tenemos más años, tenemos que mantenernos también como punta de lanza en cuanto a la esperanza a los fieles, ¿verdad? Como tú lo mencionas, con algunos ejemplos, con algunos servicios sobre todo, ¿verdad? Mantenernos como el líder al frente que tiene que ser el máximo esperanzador en el Divino Salvador y todos los fieles, ¿verdad? Tener esa confianza, como tú lo mencionabas antes, tener esa confianza en poder esperar aquello que Jesús nos promete. Pero aquí hay una cosa fundamental, Julio. El ser humano, por naturaleza, necesariamente requiere confiar y esperar en algo. A veces aquí los caminos son diferentes, porque mientras mucha gente espera y confía en sus riquezas, en su sabiduría, en sus capacidades, en el bienestar y en la solvencia económica, que por supuesto son importantes, pero no hay que perder de vista que eso queda en el límite de lo material, de lo terrenal. Entonces, para nosotros como creyentes, como bautizados, que tenemos una esperanza, debemos aspirar a algo más. Sí, como ya lo mencionábamos, son pequeñas esperanzas. Logramos algo y requerimos de algo más. Vamos logrando otra cosa y nos damos cuenta que no nos llena, que no satisface, que no está plenificando el corazón. Entonces, buscamos algo más y nos encontramos con Dios. Solo Él puede ser la verdadera esperanza, la que satisface, la que llena el interior de la persona. Cuando vas mencionando estos pequeños logros, me viene a la mente pensar en la esperanza como aquello que tenemos, pero todavía no. Que ya tenemos algo, pero necesitamos conquistar otra cosa más sublime, más trascendental. Pues algo muy práctico, Carlos, Julio, yo espero que nuestros amigos no le cambien, porque vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos profundizando sobre este tema. Los esperamos aquí. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Tarímbaro, Michoacán, municipio muy cercano a la capital del estado. Y estamos hablando sobre el tema de la esperanza. Nuestro invitado el día de hoy es el padre Julio César, con quien hemos estado compartiendo sobre este tema de la esperanza. Julio César, severamente, ¿por qué la gente no confía o por qué la gente se desespera? ¿Por qué la gente como que ha entrado en esa etapa de pasividad y como que no aspira a las cosas trascendentales? La primera cosa que se me viene a la mente es, no esperamos porque a veces nuestras esperanzas se ven truncadas, se ven apachurradas, otras veces se ven imposibles de alcanzar. Entonces, la gente que se desalienta, que se desanima, que no busca algo más, es porque ya se acostumbró muchas veces a vivir de una determinada manera, no busca más, se ha decepcionado, entonces no le encuentra sentido muchas veces ni siquiera lo que hace. Amigos, si siguen con nosotros, había hablado antes el padre Martín sobre esa pasividad en la esperanza. Lo menciona Julio, ¿verdad? Esta frustración de aquel que mantiene pasivo en su vida las metas, las aspiraciones. Quizá pudiera, Julio, pudiéramos hablar un poquito más de esas frustraciones, a lo mejor personales, a lo mejor sociales, que manifiestan precisamente carencias de virtud. Pienso que sería muy sencillo. La primera parte sería tener siempre pequeñas metas, metas a alcanzar, pero nunca olvidarnos de un ideal. Lo más importante va a ser el ideal, aquello por lo que se lucha, aquello que estas metas pequeñas que nos vamos poniendo valen la pena por aquello que queremos alcanzar, por lo grande, por lo sublime. Entonces todas las pequeñas cosas que voy haciendo me encaminan hacia algo más grande. Si yo voy viviendo estas metas pequeñas, las voy alcanzando, mis pequeñas esperanzas, sin perder la vista en la gran esperanza, en un ideal grande, puedo seguir con un sentido, luchando, esforzándome por lograrlo y alcanzarlo. A lo largo del programa hemos venido hablando que estamos en Tarímbaro, aquí el lugar donde nació San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, un
pueblo que por un lado conserva sus tradiciones, pero que también por otro lado, de manera especial como municipio, ha sentido ese crecimiento de manera especial a través de las colonias, de los nuevos fraccionamientos populares. Pero Julio, ¿cómo definirías o qué característica pudieras presentar de esta gente? Siguiendo el tema, podemos decir que es un pueblo que mantiene viva su esperanza, pero puesto siempre sus ojos en Dios, en sus tradiciones, pero más todavía en lo que ellos acostumbran en sus fiestas, un pueblo que tiene fiestas cada mes. Los invitamos a que vayamos a este recorrido turístico. El municipio de Tarímbaro fue declarado como tal el 16 de febrero de 1930 por decreto expedido del general Lázaro Cárdenas del Río, entonces gobernador del estado de Michoacán. El crecimiento territorial que ha experimentado Morelia, capital del estado y municipio vecino de Tarímbaro, ha sido tal que un gran número de viviendas, planteles educativos de nivel medio y medio superior se encuentran dentro de Tarímbaro. Las actividades turísticas del municipio se realizan de manera regular todo el año, gracias a la producción del buen pulque mismo que atrae a turistas nacionales y extranjeros. Dentro de los lugares que vale la pena conocer es la ex Hacienda Guadalupe, construida a finales del siglo XVIII, y pese a las inclemencias del tiempo, buena parte del conjunto arquitectónico está en condiciones de ser reparada. Madrina, la consentida de Con la esperanza, amigos, de que nuestro programa haya servido de algo, sobre todo para renovar nuestras metas, nuestros compromisos y de manera especial para aspirar a las realidades trascendentales, no nos queda más que agradecer, pero no sin antes tener una última aportación. Carlos, ¿con qué te quedas? Sí, Martín, tú nos iluminabas al principio del programa y nos decías que la esperanza tenía esos, o pudiera tener esos dos aspectos de pasivo y activo. Indudablemente, el aspecto pasivo, que como tú decías, ni se pudiera llamar esperanza, ¿verdad? No nos sirve de nada, nos lleva a frustraciones. La esperanza realmente es activa. La esperanza realmente es camino. La esperanza realmente es trascendencia. Con eso me quedo y ojalá les pueda servir a ustedes. Julio, además de agradecerte, ¿con qué te quedas? ¿Qué último mensaje a nuestra gente? El mensaje es muy simple, sigan luchando, vale la pena tener esperanzas pequeñas, pero sin olvidar nunca que tenemos una gran esperanza, la que vale la pena, la que no se acaba, la que transforma la vida y que solo puede ser Dios. Con aquello de que nadie puede vivir sin esperanza, pero que nosotros como creyentes debemos aspirar a las cosas trascendentales sin olvidar lo pequeño de todos los días, es así como hemos llegado al final de este programa. Amigos, les agradezco que nos hayan abierto nuevamente las puertas de su hogar. Particularmente agradezco a los niños que estuvieron en este programa, a nuestro invitado del día de hoy, el padre Julio César, al señor cura y a todos ustedes, al equipo de producción, que nos permiten que podamos llegar a sus hogares. Con la esperanza de vernos la siguiente semana, que Dios los bendiga.